This conference will now be recorded. Bueno, buenas tardes. Damos inicio a este webinar. Mi nombre es Melvin Sala. Yo soy ingeniero de software en Secropia Solutions. Trabajo como desarrollador de aplicaciones móviles. El día de hoy les traemos este seminario sobre desarrollo de aplicaciones utilizando la plataforma de desarrollo de Flutter como herramienta principal. Entonces, muchas gracias por asistir. Cualquier duda que tengan la pueden ir dejando en la caja de chat y con mucho gusto al final de la presentación hacemos una ronda para responder las preguntas que tengan. Bueno, empezamos. Empezamos primero por qué es Flutter. Flutter es una herramienta creada por Google hace algunos años, hace 3 años, que se alimenta con un SDK escrito en Dart. Dart es un lenguaje de programación también creado por Google hace 9 o 10 años. Ambas herramientas se están dando mucho auge con el desarrollo de aplicaciones móviles, porque Flutter nació como un sistema para competir contra otros sistemas de desarrollo multiplataforma, como es React Native, Ionic, o inclusive el desarrollo nativo. Sin embargo, dada la popularidad y la gran acogida que ha tenido por los desarrolladores, las últimas actualizaciones, los últimos módulos que han sacado, tiene soporte para desarrollo de escritorio, para desarrollo web y en dispositivos embebidos. Esas últimas tres están en fase beta todavía, pero sí parece tener una luz al final del túnel bastante, bastante cerca, más que todo el desarrollo de escritorio. Sí presenta un reto porque el desarrollo, mezclar el desarrollo móvil con el web es algo complicado. Me explico. Cuando uno hace un desarrollo de una aplicación móvil, tiene acceso a muchos recursos del sistema: almacenamiento, GPS, giroscopio, cosas que, aunque en aplicaciones de escritorio se den, en web es un poco complicado por las limitaciones que dan los sistemas operativos a los navegadores. ¿Qué quiere decir con desarrollo multiplataforma? ¿O cuáles son las ventajas de utilizarlo a un desarrollo nativo o un desarrollo web? Es poder utilizar un mismo código para poder tener aplicaciones en iOS y en Android y aprovechando ese empuje, tenerlo también para web, escritorio. Y el de embebidos, y eso es entre comillas, porque el de embebidos es un poco más complicado porque no necesariamente tienen interfaz ni tienen las características que tienen los dispositivos móviles. Entonces,
¿Cuál es la idea de este webinar? Es darles un refrescamiento, una pincelada sobre qué es Flutter, qué nos podemos encontrar y hacer un ejercicio para que vean lo sencillo que es hacer aplicaciones utilizando esta herramienta, porque es una herramienta muy nueva. Al ser muy nueva y a ser creado en este momento del tiempo, fue pensada de desarrolladores para desarrolladores. Y las características que tiene o la forma con la que se pueden hacer es realmente sencillo. Es muy probable que antes de dar este paso de hacer una aplicación multiplataforma o de utilizar una herramienta, nos vengan dos grandes incógnitas. La primera es que Google suele abandonar los proyectos muy fácilmente y los proyectos pequeños y grandes. Desde redes sociales hasta herramientas de desarrollo, Google se ha encargado de comprarlas y luego abandonarlas en algunos de los casos. Como redes sociales tenemos Wave, como herramienta tenemos Google Reader. Y las herramientas de desarrollo que ha ido dejando de lado, Polymer, mientras que hay otras en las cuales le ha dado mucho apoyo, como Angular, que se mantiene hoy en día, pero esa suele ser una de las principales preocupaciones cuando hay una herramienta tan nueva por parte de Google. Otra de las cosas que podría intrigar a la gente antes de dar el paso a Flutter es que Dart puede ser un lenguaje que no conocen, que casi nadie conoce, es un lenguaje muy nuevo. Sin embargo, las últimas estadísticas de Stack Overflow han dado un repunte bastante, bastante alto al uso de Dart como lenguaje, tanto porque es muy fácil de utilizar, es muy versátil y tiene un soporte muy, muy bueno por parte de Google en este momento. Para que se den una idea, este es un tweet de Tim Snead, que es el Product Manager de Flutter y de Dart, que nos indica el 20 de mayo, eso fue hace la semana pasada, que estaban muy contentos porque la cantidad de pull requests que tenían en GitHub en el proyecto de Flutter era aproximadamente 2.500 en el último trimestre. Es una herramienta que está en constante crecimiento. Todas las cosas nuevas que se van agregando semana a semana es un descubrimiento por parte de los desarrolladores. Hay que estar muy al tanto, pero el futuro que le ve Google y por lo que está apostando, al igual que como lo apostó en su momento con Android, es muy, muy alto. Una de las características que tiene Dart es que es el lenguaje oficial para el nuevo sistema operativo en el que está trabajando Google. Hay rumores de que se llama Fucsia por código que se ha logrado filtrar tanto en Flutter como en otros repositorios, en donde se ve el nombre Fucsia y que sería como el sistema operativo que va a reemplazar a Chromebook, al Chrome OS de los Chromebook. El código de Flutter deja ver que Fucsia es el lenguaje principal, Dart el lenguaje principal, Flutter como framework, y se está apostando mucho por él. Entonces sería importante estarle dando un vistazo, saber que existe, saber cómo funciona, para estar preparados para esa nueva etapa de Google con un nuevo sistema operativo. Vamos a hablar un poco de Dart, que fue creado hace 9 años, en el 2011, creado por Google, no fue que compró Dart. Y tiene algunas características. Nos pregunta David que cuál sería la arquitectura recomendada para comenzar en Flutter. Por arquitectura de código existen muchas arquitecturas. Flutter es muy versátil y no existe una arquitectura oficial. Sin embargo, existen unas muy, muy famosas como Redux, también existe Block o el uso de Provider,
se puede utilizar para planear la arquitectura de la aplicación. Ok, vamos a hablar cómo es Dart. Dart es un lenguaje de programación fuertemente tipado. Eso significa que nosotros lo ideal es que especifiquemos las variables y las variables, los tipos de variables se encuentran especificadas. Eso ahorra mucho en tiempo de ejecución, ya que la aplicación no tiene que estar colocando los tipos de las variables. Es un lenguaje orientado a objetos. Y para los que no conozcan Dart, sería como una mezcla entre Java y JavaScript. Es más parecido a JavaScript, sin embargo, al ser tipado, fuertemente tipado, eso podría ser una de las diferencias de las para los desarrolladores de Java. Dart tiene una tasa de refrescamiento sobre Flutter de 60 frames por segundo. Eso ayuda a que las animaciones sean muy, muy fluidas. Inclusive Dart compila en lenguaje máquina, lo que hace que el desarrollo de aplicaciones multiplataforma sea realmente multiplataforma y no sea un grab de JavaScript o un grab de algún otro lenguaje. Dart tiene dos características sobre Flutter que son muy importantes a tomar en cuenta. El primero es el just in time. El just in time ayuda a que el hold reload o el hold restart sean casi inmediatos. Ahora vamos a hacer un ejemplo del uso del hold reload. Cuando uno está desarrollando una aplicación, más que todo para dispositivos, cada cambio que uno haga necesita recompilar la aplicación. Sin embargo, esta característica de Flutter permite hacer una compilación por partes. En la base del código, el código nativo no transpilado de Dart a nativo, se compila en un momento cuando uno inicia la aplicación. Sin embargo, cada vez que usted realice un cambio en el código de Dart, él recompila esa parte, lo que ayuda a que cada uno de los cambios se pueda ver reflejado casi de inmediato en la interfaz. Pero una de las principales características diferenciadoras a otros lenguajes, como por ejemplo React Native, que también tiene esta característica, es que mantiene el estado. Y eso es muy importante en el momento de estar programando porque permite hacer pequeños cambios en la interfaz o en la lógica sin necesidad de rehacer todo el trabajo manual sobre las pruebas que estamos realizando en nuestro código. La otra característica es el ahead of time, que permite compilar cada uno de los, el código de Dart en cada una de las diferentes arquitecturas que existen, de código nativo, ARM, x86 o x64. Esto permite que el código no sea interpretado. Entonces es lo que nos permite tener una tasa de refrescamiento de 60 frames por segundo, a diferencia de otros códigos interpretados o que utilizan máquina virtual. Vamos a hablar de una de las características del lenguaje, cosas que están presentes en otros lenguajes, en algunos sí, en algunos no, pero Dart, al ser un lenguaje nuevo, hizo una compilación de las principales características o las más utilizadas de otros lenguajes para hacer que el lenguaje fuera tan rico. Una de las principales es el nullaware operators, que nos permite saber si una operación objeto es nulo
sin necesidad de hacer las validaciones. Para ponerles un ejemplo, aquí tenemos una clase foo con un string var. Si nosotros hiciéramos en otra parte de nuestro código una instancia de foo y tratáramos de acceder a la variable var sin haber inicializado este string, es muy probable que nos dé un runtime error. Esto es muy complejo de saber porque la aplicación va a compilar, el código se va a ejecutar, pero en el momento en el que llegue a esta parte del código va a haber un error de ejecución. Hay varias maneras de solventar este error. Podríamos colocar un try catch para atrapar el error o de una manera un poco más sencilla, preguntar primero si foo es diferente de nulo, poder acceder a la variable var. Estas partes, estas líneas de código son muy comunes en los lenguajes modernos. Es muy común estarlo viendo en los códigos. Entonces, hacer una herramienta como el NullAware que nos permite, mediante este símbolo de pregunta, después del nombre de la variable, poder preguntarle a la variable si no es nulo, yo quiero que ejecute esta siguiente sentencia que aparece de este otro lado. Yo sé que muchos lenguajes modernos lo tienen, Ruby on Rails es uno, pero existen otros lenguajes que no. Entonces, eso es una de las características de este lenguaje. Continuando con los NullAware, tenemos este código. Cuando tenemos dos variables y queremos asignarle a una tercera variable, en este caso Z, asignarle X, pero podemos también tener como una segunda opción. Si X es nulo, le asigno Y. En este caso, con este código, si decimos que X es nulo y Y es 2 y a Z es X, o le asignamos Y, en este caso le va a asignar el valor de X, que es 1. Pero si la primera variable fuera nulo, esto nos permite poder asignar esta segunda variable. Esto es muy común en Flutter utilizarlo porque es muy probable que en el momento en el que estemos obteniendo los valores que pasamos como parámetros, si alguno va nulo, es bueno tener este respaldo, tener esta segunda opción. Otra característica muy importante de Dart es los operadores en cascada. Es muy normal cuando tenemos un código, como este de ejemplo, que tenemos una variable y luego transformamos esa variable de múltiples formas, en este caso una lista de enteros. Reemplazamos un número, agregamos, ejecutamos funciones sobre la variable. Estamos llamando a la variable muchas veces. Con el operador de cascada podemos, mediante dos puntos, decirle como si de la misma manera con la que llamamos en la ventana de comando el dos puntos para ir al directorio anterior, él lo que nos dice es que va a utilizar la variable anterior. Si vemos en esta primera línea no tenemos un punto y coma, no tenemos un break line, entonces todo este código se va a ejecutar de manera seguida. Él está inicializando la variable y luego ejecutando sobre esa variable estos métodos de manera individual cada una. No es punto add, punto remove, punto sort. Es dos puntos add, dos puntos remove, dos puntos sort. Es la diferencia. Si fuera un único punto, estamos llamando la función del resultado de la función anterior. En este caso, es sobre la variable. Otra característica es los constructores. Los constructores son diferentes. Inclusive, o sea, hay un artículo en Medium que es gigante, que habla sobre constructores, que cuando inician en el mundo de Flutter, es muy importante echarle un vistazo porque los constructores en Dart presentan muchas, muchas características. Aquí a la izquierda tenemos una clase foo con un entero, con una variable var. Si nosotros queremos que el constructor reciba esa variable como parámetro, lo único que tenemos que hacer es colocarlo dentro de paréntesis, apuntándolo a la variable, usando la palabra reservada this para referirse a la variable, y él ya sabe que va a recibir una variable
de tipo entero en el constructor y el resultado lo va a asignar a la variable var. Aquí a la derecha tenemos el resultado de cómo sería inicializar código con esta clase con Dart. Sería foo, es igual a new foo y pues tenemos que pasar esta variable porque es una es un parámetro requerido. Pero en Flutter, como el código se basa mucho en construir objetos, en construir widgets a cada rato, por lo menos el 20% de las líneas tienen un constructor, esta palabra new se vuelve un poco repetitiva y innecesaria. Por eso en las últimas versiones ya no es necesario colocar la palabra new para inicializar una variable. Esto, al ser relativamente nuevo, es posible encontrar mucho código de ejemplo con esta palabra reservada new. No pasa nada si la incluyen, solamente que no es necesario. También tenemos en los constructores una forma de nombrar, de que los parámetros sean nombrados, los parámetros en el constructor. Si le colocamos este curly bracket, estas llaves curvas, en los parámetros que vamos ocupando, es necesario en el momento en el que estamos inicializando la variable especificarle cómo se llama la variable que le estamos asignando este valor. Esto nos permite, si tenemos muchas variables, poder no perdernos sobre cuál es el valor de cada una de las cosas de las variables que le ponemos en el constructor. Por ejemplo, si tenemos una clase que se llama rectángulo, tener la variable alto y ancho es muy necesario saber, utilizando este método, alto y ancho deberían de estar alto de primero y ancho de segundo, y tendríamos que saberlo desde antes. Sin embargo, si lo colocamos en los curly brackets, en el momento en el que estamos instanciando, le tenemos que poner alto y ancho, y eso nos ayuda a tener una mejor visibilidad en el código. Podemos combinarlos, utilizar las variables no nombradas y las variables nombradas, con la única especificación de que las variables no nombradas tienen que ir de primero y tienen que venir en un orden específico. En este caso tenemos a la izquierda que tenemos una variable que es requerida y la segunda es nombrada y nombrada var. Entonces a la derecha podemos ver cómo a la hora de instanciar este objeto tenemos que el primero no es nombrado y el segundo sí. Esto es importante tenerlo en claro porque lo vamos a utilizar mucho en el código. Dart tiene muchas otras especificaciones, es muy amplio. Sin embargo, para efectos de estos ejemplos que vamos a ver más adelante, es suficiente. Porque ahora queremos ver un poco sobre qué es Flutter. Flutter es un framework escrito totalmente en Dart. Es un poquito más nuevo. Tiene 3 años. La primera versión estable fue sacada hace como 2 años apenas. Entonces, sí, tiene poco camino. Pero lo que ha logrado en ese poco camino y la línea que lleva da a pensar que es una herramienta que vamos a utilizar durante bastante tiempo. Primero, ¿cómo es Flutter? En Flutter hay algo muy interesante que es que todo es un widget. Así como en otros lenguajes, muchas cosas son componentes, o casi todas las partes de código son componentes, en Flutter son muy similares y se llaman widgets. Para los que tienen menos conocimiento de estas tecnologías y tal vez conocen un poco de HTML, es como si todo en HTML fuera un div. Como si todo estuviera dentro de un div, cada caja de texto, cada botón. Entonces, tiene un conjunto de características propias
de las cuales nos podemos ayudar. Todas las clases en Flutter que construyen objetos, que construyen algo visual, tienen un método que se llama build y es el método principal. Flutter ya trae muchos widgets ya incluidos dentro del mismo framework por defecto. Algunos son de Material Design, que son propios para aplicaciones de Android, y otros son de Cupertino para aplicaciones de iOS. Hoy vamos a ver solamente por encima la de las aplicaciones con estilo Material Design, que es muy popular hoy en día. Una de las peculiaridades de Flutter es que tiene el UI, toda la parte gráfica y la parte lógica combinada dentro de las mismas clases. Esto sí es un warning, sí hay que tomarlo en cuenta porque mucha gente no le gusta trabajar de esta manera y puede resultar un poco incómodo e inclusive peligroso mezclar tanto la parte lógica con la parte de UI. Sin embargo, por la característica, por cómo está construido, cada uno de estos widgets es importante que el UI y la lógica vengan dentro de la misma clase. Porque cada widget, cada pieza de código, cada componente debe de manejar su propia lógica. Los widgets tienen dos formas. Están los stateless widgets y los stateful widgets. La diferencia es que los stateless son widgets que no manejan un estado propio. Ellos lo único que hacen es pintar lo que nosotros le damos. Y los stateful widgets, por el contrario, sí manejan un estado propio. Tal vez como alguna característica que pueda cambiar, alguna animación o alguna lógica que se haga por dentro de este widget, es necesario que tenga estado. Ahora vamos a ver las diferencias. Ok, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un espacio, una pieza de código en Flutter. Como vemos, tenemos un método build y build retorna un widget. En este caso, text es un widget que lo vamos a ver más tarde y recibe un parámetro no nombrado, que es el primero, que es un string, que es el texto que nosotros vamos a mostrar. Y este código que ustedes ven aquí a la izquierda va a resultar en la pantalla que vemos a la derecha. El widget text tiene una variable nombrada que se llama style. Style es otro widget, que es un widget de tipo text style. El text style recibe muchos parámetros opcionales. Uno de ellos es el font size. Entonces, al ejecutar este código que tenemos aquí, ya podemos ver en la misma caja de texto con una fuente de un tamaño más alto de 58. Esta unidad de medida 58 no es puntos por pulgada, no son píxeles. Es un sistema que ya maneja Flutter internamente. Y si de cantidad de píxeles por pulgada, si lo queremos cambiar, podemos ir a las preferencias y toda nuestra aplicación va a ser más grande o más pequeña. Esto permite que la aplicación de este tamaño de letra se vea igual en todos los dispositivos. Como vemos, muchas de las cosas que vimos anteriormente, podemos verle un poco de sentido aquí. Vemos que si en cada uno de estos dos métodos pues, le ponemos un new adelante, que no son necesarios, habrían varios news en esta pequeña línea de código. En este pequeño pedacito de código ya habrían dos news. Y aquí podemos ir colocando más y más widgets y la cantidad de news sería demasiado grande. Luego, existen los containers. Aquí lo que hice fue nada más colocar todo este código de texto. Lo puse como un hijo de esta widget que se llama container. El container, ahora sí, esto sí es como un div de HTML al cual le podemos cambiar el color, le podemos cambiar la forma, le podemos dar animación. Y el container recibe una variable nombrada que se llama child,
Esto lo que nos da a entender es que recibe un único parámetro, un único hijo. O sea, el container solo puede tener un widget dentro de él. Visualmente no vemos ningún cambio, pero podríamos ver el código de Flutter a ver qué variables nombradas o no nombradas recibe. Hay otras variables de tipo contenedor con características ya predefinidas. En este caso tenemos esta que se llama center, que center lo que hace es colocar el texto o el child que tenga y colocarlo en el centro de él mismo. En este caso el center toma toda la pantalla, entonces lo coloca justamente en el centro de la pantalla. Como ven, es muy parecido al container, solo que ya trae unas características ya definidas. Eso es lo que necesitamos para ver Flutter, como por encima. ¿Qué necesitaríamos como para empezar a utilizarlo, como para empezar a travesear? Lo primero es instalar Flutter. En la página flutter.dev van a poder encontrar los instaladores, tanto para Windows como para Mac como para Linux. Si están usando Chrome OS, es una instalación un poco diferente, entonces no es oficial, no es totalmente estable. Y tal vez algunos que tengan problemas si se encuentran en China, pero no creo que sea el caso en este caso. No creo que después de Windows, Mac o Linux haya otro sistema más conocido en el cual Flutter no pueda ejecutarse como herramienta de desarrollo. Una característica que tiene es que ya, si tomamos Flutter para hacer aplicaciones de Android y de iOS, nos vamos a topar el inconveniente de que si desarrollamos en Windows o en Linux, no vamos a poder probar el código de iOS. Porque iOS es propietario de Apple y necesita para compilar estar ejecutando una versión de Mac OS. Entonces, sí es una limitante. Eso no significa que no van a poder desarrollar. En teoría, el código debería de funcionar lo más parecido posible, excepto algunas, tal vez algunas excepciones, pero no debería ser un impedimento para empezar con el desarrollo. Luego, ya una vez instalado Flutter, ya siguiendo las guías y viendo que todo esté funcionando bien, tenemos que elegir un editor. Los tres editores oficiales, porque también se pueden utilizar otros, son Visual Studio Code, Android Studio o IntelliJ IDEA. ¿Cuál elegir? Si la computadora es de recursos limitados o es una. O no se requiere, o es una persona que viene de desarrollo de web, recomiendo utilizar el primero, VS Code. Porque es muy ligero, es muy fácil de utilizar y es oficial. No es como que estemos agarrando una herramienta que no es para eso y tratando de encajarlo. Tiene los plugins oficiales, inclusive es el que vamos a utilizar ahora. Si ya es una persona que viene de Android, de desarrollo de Android y está muy acostumbrada a utilizar Android Studio y no tiene problemas de rendimiento en su equipo, la segunda opción sería muy acertada. Android Studio tiene muchas características de Flutter, tiene todas las herramientas para iniciar. Después de instalar Android Studio, es un único plugin y él ya hace todo. Sin embargo, es muy pesado. La otra opción, si es una persona que viene también de desarrollo web, no solo IntelliJ, sino WebStorm o cualquier otra de estas de la marca IntelliJ, puede utilizarlo. La razón por la cual se da soporte es porque Android Studio está basado, es una versión de IntelliJ. Bueno, es desarrollado por IntelliJ, entonces sí, sí da soporte y funcionan bastante, bastante bien. Y lo último, que es muy importante, una vez que ya tengamos instalado Android Flutter y nuestro editor, es importante siempre ejecutar el comando Flutter Doctor. Esto nos va a permitir varias cosas.
Primero, saber que tenemos Flutter instalado correctamente. Y segundo, saber si está correctamente configurado. Porque una cosa es tenerlo instalado y otra cosa es tenerlo configurado. En este caso, tenemos Flutter bien configurado. Todos los tenemos check. Tenemos la última versión estable. Tenemos el plugin de Android Studio, de Xcode, de VS Code. E inclusive tenemos un dispositivo conectado, lo que nos va a permitir que el desarrollo no tengamos ningún problema. ¿Qué problemas se pueden presentar aquí? ¿Cuáles son los típicos? Primero, no tener la última versión de Flutter o tener desactualizado alguno de los plugins. O inclusive, el más común es que no hay dispositivos conectados, ya sean virtuales o físicos. Entonces, no hay cómo poder probar una aplicación. Bueno, vamos al live coding. Vamos a hacer nuestra primera aplicación de Flutter para ver cómo funciona. Bueno, aquí tengo el ambiente ya listo. Aquí tengo una máquina virtual de iPhone 8, de iOS, corriendo. Y aquí tengo mi ventana de comandos. Lo primero que voy a hacer es ejecutar Flutter Doctor para ver que tenga todo en orden y que funcione bien. Si tengo la última versión. Está chequeando la licencia, no tuvo problemas, perfecto. Luego nos vamos a la carpeta donde queremos colocar el proyecto y le ponemos el comando Flutter Create y el nombre de nuestro proyecto. Él muy rápidamente va a hacer nuestro proyecto nuevo de Flutter con todo incluido y nos va a dar las instrucciones para ejecutarlo. Podemos irnos a la carpeta de ejemplo, en este caso, y luego dar el comando Flutter Run. En este caso, yo lo que voy a hacer es abrirlo con Visual Studio Code para mostrarles a ustedes algunas características. Lo primero que podemos notar es la cantidad de carpetas que se encuentran en la raíz de la carpeta que creamos. Estas dos dependen mucho de lo que estén utilizando. En este caso, IDEA es porque tengo instalado IntelliJ IDEA y DartTool es un plugin que tengo instalado. Sin embargo, vamos a ponerle atención a estas carpetas. Una carpeta que se llama Android, que tiene un proyecto de Android. El de iOS tiene un proyecto de iOS. El lead tiene nuestro proyecto de Dart. Aquí tenemos una carpeta de test. Tenemos el gitignore, algunos metadatas, algunos packages, y este es el más importante de todos. El pubspec.yaml es como puedo decir el package.json de un archivo de un proyecto web. Aquí están las dependencias de desarrollo, el número de versión, el nombre del proyecto. Entonces es un archivo que vamos a tocar mucho. Y luego en la carpeta lib vamos a tener nuestro código de Dart. Este es con el que vamos a trabajar hoy. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a borrarlo totalmente porque el que trae por ejemplo no nos va a servir. Y como les indiqué al principio, existen los widgets de tipo stateless y stateful. Con el stateless no vamos a manejar estado. Entonces, antes de iniciar, vamos a ver si tenemos el plugin de Flutter instalado, que es todo lo que necesitamos para iniciar. Este es el oficial, tiene 1,4 millones de instalaciones. Y voy a apoyarme de este segundo, que se llama Flutter Awesome Snippets, que me va a permitir rápidamente con comanditos como stateless W o stateful W poder crear mis widgets. Así vamos a ver cómo funciona. Con un stateless widget, este es el código que él nos genera. Básicamente no tiene nada de interesante. Podemos ponerle a este proyecto, a este widget, le ponemos mi app. Para este caso no vamos a ocupar este constructor y como vemos, él nos está dando errores porque necesitamos importar la librería Material. Para decirle a la aplicación, vamos a hacer una aplicación de Flutter utilizando Material Design como UI.
Como podemos ver, es una clase que se llama MyApp, que extiende de Stateless Widget y tiene el método build que les comenté la vez pasada. Lo único diferente es que devuelve un widget y tiene una variable que es requerida que se llama contexto. Para poder visualizar este widget que vamos a hacer en nuestra aplicación, vamos a necesitar, en nuestro teléfono vamos a necesitar sobreescribir o escribir este comando nada más. Que lo que hace Flutter es buscar en la carpeta lib el archivo main y ejecutar el método main. Por eso lo necesitamos colocar así. Ok, ya tenemos nuestra aplicación corriendo, en nuestra aplicación lista para correr, pero necesitamos, como es de tipo material, colocarle esto. Esto es simplemente la base de la aplicación, por eso es que no tenemos que escribir tanto código, pero sí, sí es necesario. Si nos colocamos el puntero encima de esto que dice Material Lab, podemos ver todos los métodos que recibe este widget, porque lo que estamos haciendo es retornando un widget. Muchas de las cosas que vamos a ver aquí son como observadores, documentos para hacer rutas. En este caso, a nosotros no nos interesa y simplemente vamos a colocar home. Home lo que va a hacer es que lo que esté en home no lo va a mostrar. Y Material trae también una variable que un widget que se llama Scaffold. Scaffold es la aplicacioncita que vemos que tiene la barra arriba y el body en blanco de las aplicaciones normales. Scaffold nos provee eso. Lo primero que vamos a ver es un appbar. Y luego vamos a tener un body. Y aquí es donde ya ahora sí podemos empezar a colocar nuestro código, que era nuestro texto que dice hola mundo. Ok, a este punto espero no haberlos perdido. Podemos resumir, tenemos un main que corre un stateless widget, que lo que retorna es una aplicación material, luego un scaffold para poder tener nuestro código para que parezca una aplicación. Tenemos un appbar, que es la parte superior de la aplicación, donde aparece el título y los botones. Y tenemos el body, en donde ya vamos a empezar a colocar nuestro código. Con esto así, lo podemos guardar y podemos ejecutarlo con el botón aquí que nos da Visual Studio Code. Aquí vemos cómo dice en la consola de debugueo que está lanzando la aplicación main.dart en el iPhone 8 en modo debug. Dependiendo del plugin que tengamos instalado, aquí nos va a decir si no, que la versión de Flutter y el dispositivo que tenemos conectado. Y listo, aquí tenemos nuestra primera aplicación corriendo, nuestra aplicación de Hola Mundo, en 15 líneas de código. Tal vez para una página web muchas líneas de código, pero para una aplicación móvil es realmente poco. Vamos a hacer algunas, como tenemos tiempo, vamos a hacer algunas modificaciones a esta aplicación. Vamos a ir investigando cada una de estas partes. Appbar, que es la parte azulita que vemos acá, tiene una variable nombrada que se llama title. Title es un widget. ¿Qué significa que sea un widget? Que si tratamos de colocarle el texto así como el ejemplo, él no nos va a dejar porque estamos tratando de pasarle un string que es de tipo primitivo
a una variable que necesita un widget. Un widget es un elemento que se puede pintar. Entonces, si queremos colocar el texto de ejemplo aquí arriba, podemos hacerlo mediante un widget de tipo text. Y así tendríamos nuestro código arriba, nuestro texto. Ahora, cómo se manejan los estados dentro de este widget? ¿Qué pasa si hacemos una variable de tipo entero que se llama counter? Ok. Dos cosas. Primero, las variables en Dart no existen las variables, en la palabra reservada public, private o protected. Protected sí existe, pero es para casos muy puntuales. Para decir si una variable es privada o es pública, colocándole este guión bajo, le decimos que es privado. Si no lo trae, es público. Esto nos permite saber si una variable es pública o es privada de una vez cuando ya tenemos el texto, cuando estamos utilizando la variable y no tenemos que ir hasta arriba para saber si es pública o es privada. Y aquí nos está tirando un error porque nos dice que estamos tratando de manejar variables que son de estado en una widget que es stateless, que no debería de manejar un estado. Colocando el plugin de Flutter para Visual Studio Code trae esta ayuda que permite mediante un botón convertir un stateless widget en un stateful widget. Lo único que hace es que convierte la variable, el widget en un stateful, colocándole un estado, sobreescribiendo un método que se llama createState y bajando todo el código a esta nueva clase. Con esto ya no vamos a tener ningún problema e inclusive podríamos quitar este hola mundo y ponerle counter.toString. Vamos a ver qué dice. My app is not type of stateless widget. Ok, como cambiamos la raíz, vamos a tener que hacerle un hold restart. Listo. Ok, esto es lo que me refería con hold restart y hold reload. Dándole clic solamente al botón de restart, la aplicación no tuvo que recompilarse. A esta variable texto, a esta de acá, le podríamos colocar la fuente más grande para poder verlo. Como vimos, existe una variable nombrada style, que si nos colocamos el puntero encima, dice que recibe un text style. Text style tiene una propiedad que se llama font size y podemos colocarle el font size un poco más grande para poder visualizarlo. La diferencia entre stateless y stateful es que si vamos a hacer un widget que lo único que va a hacer es que va a mostrar algo que no es modificado en el tiempo, que no necesita manejar un estado, en este caso en nuestro estado es este contador que vamos a incrementarlo y decrementarlo. Si usamos un stateless, él no nos va a servir, sino que tenemos que usar un stateful. La razón por la cual no usar siempre stateful es que es un poquito más pesado que un stateless. Entonces, si lo único que vamos a hacer es mostrar una animación o vamos a mostrar un texto y no vamos a modificar el texto en sí, con un stateless sería suficiente. Bueno, vamos a centrar este texto. Vamos a centrarlo, podemos centrarlo con un contenedor de tipo center y nos lo va a colocar aquí en el centro. Ahora vamos a colocarle dos botones, uno para incrementar y uno para decrementar. Aquí el problema que tenemos es que esto no funciona como HTML, que todo el código que usted coloca debajo, él lo va a ir colocando como si fuera una columna. Aquí en Flutter hay que especificar realmente, si queremos colocar un código debajo del otro, un widget debajo del otro, tenemos que especificarle realmente qué es una columna lo que queremos hacer. Entonces,
Vamos a cortar este texto de aquí y vamos a escribir column. Y column, a diferencia de otros contenedores, en vez de recibir una variable que se llama child, este recibe una que se llama children. Y al ser un arreglo, aquí puedo colocar varias veces el código para que se encuentre uno encima del otro. En este caso, voy a modificar este de abajo y vamos a poner un botón. Para los que vienen de Android, podemos utilizar un floating action button, la cual tiene un child. Y estas cosas, esto que estoy escribiendo aquí, son cosas que ya vienen incluidos en, ya vienen incluidos en el framework. Una librería de iconos con varios iconos, en este caso el icono de add, podría cambiarle el icono, pero me da un error porque todos los botones necesitan implementar un onPress. Ok, ya, listo. Entonces, con esto no debería hacerlo. No debería darlo. Si yo quisiera centrar este texto, porque ya vimos que a la hora de colocar la columna, ya no, nos lo tiró para arriba. La columna trae una propiedad que se llama Main Axis Alignment. En la cual podríamos colocarle que todo el contenido se encuentre al final. Podemos colocar que se encuentre a la derecha o a la izquierda. En este caso vamos a utilizar este Space Evenly para que nos coloque el número aquí arriba y el botón aquí abajo. Y vamos a empezar a darle la funcionalidad. Para darle la funcionalidad vamos a hacer un método aquí que se va a llamar onIncrease, que va a ser un counter man más. Y vamos a decirle que cuando presione el botón con un arrow function, vamos a llamar a onIncrease. Listo. Esto debería ser suficiente a la hora de presionarlo, que él me cambie el número, pero no lo va a hacer. Y no lo va a hacer por una razón. Sucede que cuando manejamos el estado de un widget, él solo pinta una vez la pantalla y él no espera repintar la pantalla, porque cada vez que cambiamos elementos dentro de un widget, tenemos que repintar la pantalla, pero solamente si nosotros lo requerimos. Por defecto ya viene un sistema de manejo de estado que se llama set state, que nos permitiría a la hora de hacer set state, él sabe que los cambios que va a hacer aquí van a requerir repintar la pantalla. En este caso ya tenemos aquí nuestro botón que incrementa el contador. Entonces, requeríamos decirle, voy a setear un estado y por tanto yo necesito que usted, como Flutter, revise si hay cambios en en el estado que afectan la interfaz y repinte la pantalla nuevamente. Luego, él no repinta la pantalla totalmente, él solo repinta las cosas que han cambiado. Vamos a colocar un botón de onDecrease. Que lo que va a hacer es totalmente lo contrario. Ok, vamos a cambiar el icono. Y nuestro botón ahora hace lo contrario del botón del principio. Podemos acomodar el código con con mucha facilidad. Estos botones que se encuentran aquí, uno arriba del otro, realmente no tiene mucho sentido. Voy a colocar que uno esté uno a la par del otro. Como aquí utilizamos una columna para colocar uno encima del otro, podemos colocar una fila, un row, que funciona igual que funciona el column, con la diferencia de que nos coloca uno encima del otro. Y podemos utilizar también la misma propiedad main para decirle que nos centre el contenido. Inclusive podríamos utilizar el space
Perfecto. Todos los widgets que ya vienen predefinidos son muy, muy personalizables. En este caso, el Float Action Button tiene una variable que se llama Background Color. Y ya Material Design trae una paleta de colores en donde le decimos que el color es verde y aquí podemos ver el código hexadecimal de cada uno de los colores. Entonces podemos tener que el botón de agregar sea verde y el botón de decrementar sea rojo. Y aquí tenemos nuestra aplicación corriendo. Como vieron, solo tuve que ejecutarlo una vez y haciendo hot reload podemos interactuar con la aplicación sin necesidad de estar recompilando. Y aquí es donde yo decía que una de las cosas que a la gente no le gusta de Flutter. Tenemos todo el código apiñado y esto es una muy mala práctica. Lo que resulta en esto: 10 líneas de código de puro cerrar paréntesis, cuadrados, curly brackets. Esto es muy mal. Esto es un identificador de que la aplicación está mal hecha, pero se puede arreglar. Se puede arreglar con algunas mejoras. Podemos empezar a hacer nuestros pequeños funciones que retornen widgets que nos permitan hacer que el código sea más legible. Vamos a empezar rápidamente. Tenemos estos scaffolds, si le quitamos la coma, ya esto nos lo coloca en una sola línea. Tenemos el body que lo retorna, que tiene un center, entonces podemos agarrar todo el código aquí de center y colocarlo en una función. Y aquí abajo especificamos una función que retorna un widget que se llama buildBody y que retorna esto que tenía en el portapapeles. Entonces, como vieron, ya el código ya no se coloca tanto para la derecha. Tenemos muy específicamente, sabemos qué es lo que hace este código y luego si queremos saber qué hay en body, lo podemos venir aquí. También podríamos agarrar este y ponerlo en un build counter. Y aquí abajo podemos hacer otro método. Y ya sabemos que el build body tiene un center, tiene una columna y luego hace el render del contador. Esto de acá podemos también build bottoms. Y podemos hacer esto con todos los que necesitemos para ordenar nuestro código. Inclusive este, cada botón de estos podríamos colocarlo también en una función aparte. Y no sería, ya el código ya no se ve desordenado. Inclusive en esto de acá sí podemos quitar la coma, no es necesario. Él nos acomoda el código. Entonces es de muy, muy fácil lectura. Y como vieron, tenemos como el código revuelto. Aquí tenemos la parte de gráfica y aquí tenemos la parte lógica. Entonces, lo ideal sería como colocar toda la lógica por encima del método build y toda la parte gráfica por debajo del método build. También podemos hacer uso de arrow functions para hacer que el código sea más en una sola línea. Aquí lo podemos hacer de la siguiente manera, utilizando las mismas. Entonces, esta línea de on increase quedó de una sola línea y este también en on decrease también puede quedar de una sola línea. Y eso no afecta al funcionamiento de la aplicación. Bueno, aquí ya tenemos esta aplicación que nos permite incrementar y decrementar un contador en aproximadamente 65 líneas de código y esto es lo único que necesitamos para ejecutar nuestra aplicación. Eso sería el webinar de hoy. Voy a contestar las preguntas que ustedes me han colocado en el chat. Vamos a ver qué tenemos por aquí.
Buenas tardes, las preguntas al final. Sería la arquitectura para comenzar a Flutter, ya lo expliqué. ¿Flutter encajaría en un framework para desarrollo back, front o ambos? Bueno, Flutter como tal es frontend. Sin embargo, existe mucha lógica de negocio que usted puede hacer dentro de la aplicación, lo cual permitiría poder abstraer un poco, porque todos los métodos que tiene funcionarían para hacer lógica de negocio dentro de la aplicación. Para hacer backend, existe algo en Dart que se llama Fluent, que es un framework hecho en Dart para hacer APIs, que sería interesante ver cómo funciona. ¿De IntelliJ la versión community o la de pago? No, la versión community, como pregunta Héctor, se puede utilizar para utilizar Flutter. Sin embargo, siempre utilizar las oficiales, que son como Android Studio o VS Code, también son buenas opciones. César, la de pago tiene más plugins. Ajá. Con Dart puedes hacer el backend íntegro en Flutter. ¿Existe algún code style guide como en Angular para estructurar los widgets y demás? Pregunta Joseph. Sí, dentro de la misma web de Flutter existen algunos code style guide que con todas estas, con muchas cosas que utilicé, como colocar la palabra build para llamar a una función que va a construir un widget. Y sí es importante como darle una leidita. Dice César que el scaffold es como layout base. Sí, correcto. Yo se preguntaba sobre la diferencia entre stateless y stateful. Sí, esa pregunta sí la había tiempo. Héctor pregunta: ¿estos widgets extraídos se pueden importar por separados para que no queden cascadas en un solo file? Correcto. Podemos hacer diferentes files para cada uno de los widgets y para la lógica de negocio. En diferentes carpetas, entonces no es como que todo vaya a quedar en el main, sino más bien estructurar cada widget de manera separada es lo ideal. ¿En Flutter se puede utilizar la realidad aumentada? Pregunta Sebastián. No sabría responderle esa pregunta, Sebastián, pero sí sería algo que es muy probable que utilizando los recursos como cámara se pueda realizar. Jesús, muchas gracias. Ricardo pregunta, si desarrollo la app en Windows, ¿cómo hago para probarla en iOS? Bueno, como ya vimos, tenemos el código aquí en Android y en iOS. Entonces sería descargar el código, su código en una Mac y compilarlo. Es la única manera que hay. Melvin. Pregunta David, ¿qué tanto acceso se tiene al dispositivo? GPS, cámara, etcétera. ¿Se necesita código nativo? Bueno, Flutter ya viene por defecto con acceso a casi todo. Lo de los GPS, giroscopio, Bluetooth. Hay librerías para usar Pico de Bluetooth. Entonces, no es necesario. Pero si usted requiere código nativo, usted puede abrir las carpetas de Android o de iOS y hay una parte donde usted puede colocar sus funciones nativas, si fuera el caso. César dice, Flutter ya se puede usar con Apollo, uso React Native porque en el momento encontré soporte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ulay. Bueno, si no hay más preguntas. Eso sería todo. Si tienen preguntas más adelante, pueden buscarme en Twitter como Melvin Salas, arroba Melvin Salas. Ahí pueden hacerme las preguntas y con mucho gusto yo les ayudaría con cualquier duda que tengan. Muchas gracias.